Estuvimos en el CECAL hablando con Claudia Herrera y César Cobi sobre el bono contribución que la institución está vendiendo para poder realizar la ampliación de la misma. El bono contribución son remeras de fútbol autografiadas por diferentes jugadores de Europa y por equipos de acá de Argentina. El bono contribución sale 50 pesos, está ya a la venta. Y es un bono colaboración para iniciar la primera etapa de las ampliaciones que están programadas para este año del CECAL, que están acá en el terreno lindero. Bien. ¿Cuáles son las remeras que se van a estar sorteando con este bono contribución? Bueno, las remeras son de Pablo Dybala, de la Juventus, de Mauro Icardi, del Inter, de Maxi López, del Torino, todo el equipo de Boca Juniors, una remera autografiada, y todo el equipo de Rosario Central también. Se hace en común entre todos los que participan el sorteo de una pelota de fútbol del Torino. Bien. Que también está autografiada por todos los jugadores del Torino. Bien marcabas esta cuestión de que dicho bono contribución sirve para la ampliación de la institución. ¿Esta primera etapa de qué consta? ¿Qué trabajos tienen que realizarse? Les cuento que en el CECAL funcionan talleres por la tarde, el de musicoterapia, el de apoyo escolar y el de plástica. Estos talleres funcionan acá dentro del Sur, no tienen un espacio físico propio, entonces esta ampliación va a ser para albergar cada uno de estos talleres. Entonces, en esta primera etapa sería uno de los salones. ¿Hace cuánto tiempo que estaban esperando estas obras? Nosotros hace 3 años que se están proyectando. Primero había que resolver la compra del terreno, hubo que limpiar el terreno, que en eso sí queremos agradecerle a la municipalidad que se ocupó de nivelarlo. Y ahora ya proyectar para poder arrancar, por lo menos con la platea, ¿no? Que esa es la idea. ¿Por qué es importante que la gente colabore con este bono contribución y colabore con la institución en sí? Bueno, nosotros primero pensar que siempre la gente de Marcos Juárez y alrededores colabora con el taller. El taller realmente funciona muy bien, tenemos 70 operarios que necesitan del espacio físico para poder desarrollar cada una de las actividades. Entonces, para nosotros sería muy importante, por supuesto, contar con estos espacios para organizar el trabajo, más ordenadamente. Por último, César, para aquellos que quieren adquirir este bono contribución, ¿dónde lo pueden hacer o dónde deben dirigirse? Bueno, toda la Comisión Cooperadora está participando con la venta, también todas las personas que trabajan adentro del CECAL están participando con la venta. Se pueden dirigir al CECAL directamente, Rafael Núñez y Mendoza, o si no, se pueden comunicar telefónicamente en el número de teléfono que ahora va a surgir en el videito. Bien, ¿horarios en que funciona el CECAL para aquellas personas que se quieran acercar? De 8 de la mañana a 1 de la tarde van a encontrar gente, todos los días de lunes a viernes. Y agregar también que a partir del día viernes va a estar en el local de Rosetti de la calle San Martín y 9 de julio, que como ya en otra oportunidad nos habían dado el espacio para armar la vidriera y exponer las camisetas, y ahí también pueden adquirir los bonos. Y en los consultorios Heiser, al frente de los bomberos, en Belgrano 1169, también se van a estar vendiendo los bonos.